Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo les va? ¿Cómo anda esa comunidad del tablón? Antes que nada, les quiero agradecer a todos aquellos que se han sumado al canal, a todos aquellos que se han suscrito, que miran los videos, que me dejan un comentario y que me mandan un correo electrónico también sugiriéndome o compartiéndome contenido para próximos videos. Por supuesto que aquellos que también me piden un video de su barra, un video de su hinchada, les pido que me tengan un poquito de paciencia, ya va a llegar el momento para todos. En esta oportunidad les traigo una nueva sección del canal que he denominado Escritores del Tablón. Una sección basada principalmente en aquellos contenidos que ustedes me comparten, me envían por correo electrónico y que, por supuesto, vamos a tratar de convertirlo en un video. Para inaugurar esta sección, les traigo un capítulo del libro El Último Enganche, un libro que me compartió Marcos, un suscriptor del canal, y un libro que fue escrito por él. He elegido uno de sus capítulos para convertir un video para ustedes. El capítulo elegido es Las 10 de mi barrio, ¿sí? Que se basa principalmente en esas reglas implícitas y explícitas que había cuando armábamos un partidito en la calle, cuando armábamos un picadito con los amigos del barrio. Así que los invito a verlo y los invito, por supuesto, a dejar un comentario y a también dejar alguna idea o alguna otra regla que ustedes recuerden que había en esa calle en la cual se juntaban a jugar con sus amigos. Vamos a ver el video. Las 10 de mi barrio. Muchos años antes del fútbol virtual, antes de la pandemia y de que terrenos baldíos y chacras se convirtieran en casas, jugábamos al fútbol de otra manera, con reglas que nadie escribió y que, sin embargo, todos los que jugábamos al fútbol en el barrio conocíamos. Voy a enumerar algunas para que recuerden lo que sucedía en aquellas tardes eternas jugando a la pelota. Primera regla. Para armar los equipos, se trataba de ser lo más equitativos posibles para que sea un partido parejo. Eso significaba que los dos mejores jugadores de todos los que estábamos ahí elegían uno por lado y listo. Así se armaban los dos bandos. Si sobraba algún jugador, ese esperaba afuera y entraba el equipo que hacía primero un gol. Esta regla podía variar y hacer que el jugador entre para el equipo perdedor. Segunda regla. Los arcos se arman con dos ladrillos, piedras grandes o mochilas, según el lugar y los elementos que se tengan a mano. Dependiendo de la cantidad de jugadores y el lugar, se medían los pasos para cada arco, los cuales eran iguales para cada equipo. Tercera regla. El árbitro era una idea grupal. Se cobra de manera neutral. No existen las tarjetas rojas o amarillas. A lo sumo, si se escapaba una patada fuera de lugar, se lo saca de la cancha al autor de dicha falta, hasta que se calme o hasta el próximo gol. Cuarta regla. Si la cantidad de jugadores excedía la capacidad de la cancha, se armaban más equipos y estos esperaban afuera. Cuando un equipo hacía gol, ese equipo quedaba en cancha. El perdedor salía y dejaba su lugar para el equipo que estaba afuera. Quinta regla. No vale gol de arco a arco, ni de atrás de mitad de cancha. Sexta regla. Aquel jugador que hace un gol, manda la pelota al lateral o la despeja lejos, la tiene que ir a buscar. Ya sea que haya caído a la casa de algún vecino que se enoja y no la quiere devolver,
cuando quedaba colgada de las ramas en un árbol o cuando se metía debajo de un auto. Séptima regla. Antes de empezar el partido, el arquero de cada equipo, dependiendo la cantidad de compañeros, podía cumplir la función de jugador de campo. Para esto, solo era suficiente gritar: "Arquero, volante, mete gol". En caso de no tener un arquero fijo, cada jugador ataja un gol cada uno. Y para definir el orden se decía: "Último para atajar, antes". Y así sucesivamente. Octava regla. Las faltas o penales se definían según el grado de lesión de la misma. No existía la menor posibilidad de cobrar una falta por mancha o simulación. Novena regla. Dependiendo las dimensiones de la cancha, los laterales se hacen con la mano o el pie, al igual que los goles. Jamás se cobrará gol si la pelota pasa sobre lo que simula los palos del arco. En ese caso se considera saque de arco. Para dimensionar la altura del travesaño, bastaba calcular hasta dónde podía llegar el arquero con sus manos extendidas. Décima regla. El partido finaliza cuando el dueño de la pelota se iba, o las mamás empezaban a llamar para ir a cenar. En ese caso, se definía el partido al último gol gana, por más que la diferencia de goles entre los equipos fuera exagerada. Era como el gol de oro en los mundiales, independientemente de cómo venía el partido. Y así fuimos creciendo. Algunos se fueron a otros pagos y no los volvimos a ver. Pero si de algo estoy seguro, es de que estas reglas universales nos siguen hasta nuestros días. Si no llegamos al número de jugadores necesario para hacer un 3 contra 3, seguro jugamos un cabeza o un mete gol entra, o un 25 a un solo toque. Pero esos juegos tienen otras reglas. Las dejamos para el próximo partido. Y bueno, amigos y amigas, hasta acá llegamos con esta primera entrega de esta nueva sección del canal, la cual he bautizado Escritores del Tablón. En la descripción del video les voy a dejar el correo electrónico de Marcos, el escritor del libro, para que lo puedan contactar, le puedan escribir a aquellos que quieran hacerse con el total del libro. Así que, sin más, nos vemos, como siempre, en el tablón y en un próximo video. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenas, amigos y amigas, ¿cómo les va? Prefiero ir haciendo parte por parte. En esta oportunidad les traigo una nueva sección del canal. Quédense tranquilos, por supuesto, como les decía, que los homenajes van a seguir. Esto es algo que... En este primer video, para inaugurar esta sección, les traigo un capítulo del libro El Último Enganche. Bueno, amigos y amigas, hasta acá llegamos con esta primera entrega de esta nueva sección del canal, la cual he bautizado Escritores del Tablón. Aquellos que quieran contactar al escritor del libro, aquellos que quieran contactar a Marcos, le voy a dejar en la descripción del video el correo electrónico de él para que lo puedan contactar. Contacto.